Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Mendoza, estamos en San Juan, estamos en Salta. Pues no, mi cielo. Estamos en la provincia de Chubut. Y no estoy solo en esta aventura. Nos acompaña Carla, fiel compañera del canal. Y también tenemos la técnica enóloga más reconocida de la provincia de Chubut. Sí, así es. Bueno, hola a todos. Bueno, Sofía, ahora sí, contanos un poco cómo fue esta experiencia, cómo es que nace la viticultura en Chubut. En realidad nace en El Hoyo, con un proyecto de una gente de Mendoza. Pero acá en Trevelin es bastante reciente, más o menos hace 6 años que hubieron 3 proyectos que nacieron uno tras de otro, todos privados, a pulmón, chiquititos. A partir de eso tuvimos la primera cosecha más o menos el 2017-18. Están haciendo bastante ruido en el mundo del vino porque son vinos distintos a lo que por ahí Argentina se conocía. ¿Hay un lugar específico o en cualquier lugar se puede hacer el vino? Depende. En propicio no es tanto. Nosotros luchamos contra el clima, estamos yendo contra la corriente, por eso el nombre del proyecto. Por eso se llama contracorriente, porque el clima frío, digamos, es el problema. Sí, demasiado frío para las plantas. Y las heladas durante el crecimiento de la planta, que es verano. ¿Y cómo bancan la helada? Con agua. Con aspersión, aspersión de agua, sí. ¿El agua te saca, digamos, la helada de...? Sí, la helada quema. Lo que hace la helada, el agua, es congelarse el agua y no las plantas. Los climas extremos a veces sacan vinos particulares porque este clima extremo hace que la piel de la uva sea más gruesa, desarrolle más aromas, más gustos. Y bueno, acá tenemos muy baja producción de azúcar, lo que se traduce en bajo alcohol de los vinos, pero muy buena producción de aromas y gustos en la piel del agua. O sea que ya es un vino diferente. Si están acostumbrados a los vinos de los lugares tradicionales, el vino chubutense les va a dar un sabor que quizás nunca probaron. Claro. Y vos, que tenés la capacidad de tomar un vino y decir de dónde viene. O sea, yo te cierro los ojos, te hago probar un vino y me decís, este vino viene de Francia, este vino viene de Italia, este vino viene de Mendoza, de San Juan, de Chubut o de donde sea. ¿Es así? Sí, es posible. Sos como la Charlie García de los vinos. Probabilidades, en un 60, 70. Así como Charlie García te escucha una nota y sabe cuál es, vos probás un vino, tenés como papilas gustativas, claro, paladar absoluto. No sé si tanto, pero algo. Tendríamos que hacer la prueba, una degustación. Bueno, vamos a conocer desde cero. Estamos ingresando acá a la Matrix. Estos son las plantas de uva, que en este momento que estamos yendo hacia el invierno están... Están dormidas y toda la energía que teníamos acá se fue para abajo. Y los frutos que estaban acá, ¿ves? Acá había un racimo, acá había otro. Ahí estaban las uvitas. Ahí está cortado, ¿ves? Ahí había un racimo, acá había otro, acá había otro, acá había otro. Y esto, ahora dentro de un mes vamos a podarlo. La poda lo que hace es regenerar la planta, la volvemos a armar, la parte de fructificación. Y esto brota en principios de octubre, cuando en Mendoza, por ejemplo, ya está brotando fin de agosto, septiembre. Nosotros tenemos que tardar un cachito más. Después todo es más tarde que Mendoza. Acá tenemos, según lo que me decías recién, salen 10.000 litros de vino temporada. Por temporada, que son aproximadamente 20.000 kilos de uva. Más o menos. O sea, la mitad se transforma en vino por el proceso de fermentación. Y hay mucho riesgo, o sea, vos no sabés si la temporada que viene va a salir o no va a salir el vino. Claro. Estamos como... El clima, estamos muy dependientes del clima por ser un lugar tan extremo y bueno, a veces hay... Y eso hace que el costo de producción sea muy alto porque vos no sabés, o sea, vos estás vendiendo ahora con el costo de producción del año pasado. Tal cual. Y son 4 hectáreas, o sea, por cada hectárea salen aproximadamente 5.000 kilos de uva. Pero como decíamos antes, el riesgo del clima y ese estrés hace que el sabor sea mucho mejor y único. No sé si mejor, pero único. Claro, si prueban el vino chubutense, es un sabor que quizás nunca probaron en otro lado. No lo van a probar en un vino mendocino, en un vino salteño, en un vino sanjuanino, en un vino italiano, en un vino francés. Es un sabor único del vino exótico. Sí, un vino exótico. Ya está haciendo spoiling, Carla lo probó. Yo venía acá como diciendo, todavía no lo probamos, pero vamos a ser sinceros, lo probamos con un condicional. Estábamos en Futalauken, calorcito, comida, amigos, lago. Y bueno, tiene ese condicional, pero el vino me explotó de sabor en la boca, ¿no? Porque estar acá al lado tuyo, por estar al lado de quien hace el vino. Pero realmente, cuando lo descorchó, ya era como... Encima nos enseñó a probarlo, nos dijo. No solo en la boca, en el aroma, entra por todo. Sí, sí, sí. Sofi, vamos. Nosotros te seguimos a ti.
digamos, sigue su proceso natural y nosotros lo que hacemos es cuidarlo. Cuidamos como si fuera un bebé. El japonés fermenta en tanque de acero inoxidable y en barricas también. ¿Y a cuánto tiempo lleva desde que vos sacás la uva hasta que se transforme en el vino adentro de la botella? Un año. Un año, el chardonnay un año, el Gewürztraminer seis meses. Y acá en la barrica está un año, no es que se añeja dentro de la barrica, sino que se puede consumir añejado el vino de ustedes, ¿no? Se puede añejar sin problema. En botella un par de años. Aguanta. ¿Hasta cuánto? No se sabe. No, claro, está experimental. Puede ser que lo bancás 15 años y es un vino delicioso, puede, o puede que no. Puede ser, la tiene potencial. Son vinos con acidez alta. Son con bajo alcohol, baja cuerpo, pero son con acidez alta. Y los vinos con acidez alta también son añejables. O sea, es una inversión que una persona compre un vino de ustedes hoy y lo guarde en 10 años y es una inversión de mucha guita. Mira, yo creo que sí. Mejor que comprar Bitcoin. No compren Bitcoin, compren vinos de contracorriente. Por el hecho de que cada vez más les gusta a gente. ¿Y estas barricas son de roble? Roble, así es. ¿Y se usa una vez o se pueden usar en varios? Varios usos. Puede tener hasta 5 para que tenga lo que le da la madera, digamos, aromas, texturas, qué sé yo. Y después puedes seguirla usando más de, hasta cuando quieras, mientras lo mantengas bien. ¿Y de ahí lo embotellás directamente? No, esto después tiene un proceso de, se llama clarificación, estabilización, que es que va decantando. Este es un chardonnay recién fermentado. O sea, lo podemos probar desde la propia barrica. Mirá cómo está turbio, ¿eh? Sí. Entonces, esto necesita tiempo para que todas esas partículas que están flotando bajen, decanten y se limpie solo el vino. Y al limpiarse se va afinando. Porque al principio sentís como si no demasiado cosa. No. Y el vino necesita ese tiempo en barrica y tanque para afinarse. Más si son vinos buenos. Vamos a ver qué onda. Nunca probé un vino así salidito. Recién salido del horno salí. Y está un poco caliente también. Muy caliente. ¿Tiene azúcar todavía o no? Es raro, es raro. O sea, no tiene el sabor del vino que ya hemos probado acá, vino hecho, pero se nota que es el proceso como previo. ¿Qué le falta a esto para que se...? Esto estaba salido hace unos días. Claro. Claro, está como... Claro, es como cuando comes la torta cruda, digamos. Está como yo de madurez, digamos. Todavía le falta un buen toque. Este es el chardonnay afinado ya. Este es posta. 2021, 2022. O sea, este es como el que probamos el otro día, pero también salió del tanque. Sí. O sea, sin embotellar. Ese sí está listo para embotellar. Esto es un señor vino. Vos, Sofi, a esto le pones alcohol también, alcohol etílico. No. ¿Eh? El azúcar se convierte en alcohol. Está prohibido echar alcohol etílico. O sea, vos ahí echás la uva, la triturás, que se haga líquido, o sea, que se haga el jugo de uva, azúcar y se... La fermentación es un proceso natural, tarda 2 semanas, pero le falta eso de afinamiento. Y ahora vamos a probar el Pinot, lo acabo de poner en barrica. Igual que eso, es un bebé recién nacido. Es un laboratorio esto, me siento Dexter. Carla, a probar, ¿eh? Agarro como me enseñó Sophie. Normalmente no se da a probar, pero es para que sientan lo que es un vino... Claro, porque es un vino naciente, digamos, ¿no? El embrión. Tal cual, es un embrión. Está rico, ¿eh? Bueno, esa acidez también se va a ir afinando. Claro, es un gusto raro, ¿no? O sea, lo tomás y por ahí no te parece... Te parece un vino con agua, ¿puede ser? Claro, le falta el cuerpo. Claro. Está todo revolucionado hoy. Habría que probarlo después de un año este. El año que viene volvemos y lo vamos a probar. ¿Y cuánta gente tienen trabajando acá? Que me ayuden en el viñedo, 3. Y para momentos así que necesito embotellar algo, vienen los chicos del ESET. Instituto Superior de Educación Técnica. Sí, técnica. Es tecnicatura. Claro. ¿Y en el embotellado el corcho es complicado de poner o no? Viene ya la máquina de corcho. Ah, sí, ok. ¿Y qué onda el mito que se dice que el vino que viene a rosca es peor que el que viene con corcho? A rosca está ya determinado que si es un vino a rosca es vino joven, o sea que es un vino que se hizo para ser bebido en el año. Y bueno, de gama media para abajo. Pero hay países, por ejemplo, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que como nosotros están muy lejos del hemisferio norte, donde por ahí pueden llegar a exportar. Y ellos hace años que tienen vinos a tapa rosca de muy buena calidad. O sea, todos sus vinos de baja, media, alta gama, todos van a tapa rosca. ¿Por qué? Porque están muy lejos.
y cuando manda el vino de un lado a otro, el corcho se te puede mover un poco con el calor. Y también hay, lo que pasa con el corcho natural también, es que hay probabilidad, sí o sí, hay un porcentaje que sí o sí se te va a estropear por el corcho natural. Entonces es una pérdida de plata, imagínate, para alguien de Nueva Zelanda mandar vino a tal lado y que le digan que el 5% está malo y que se lo devuelvan, es todo un tema que ellos no están dispuestos a correr. Este es el Gewürztraminer, que es una variedad alemana, que es el aromático. Este es el Chardonnay y este es el Pinot Noir, que es el tinto. ¿Y más o menos cuánto cuesta una botella de esto, si alguien lo quiere comprar? Está entre 3.000 a 6.000 pesos. Más o menos, el precio. 4.000. Tengan en cuenta que es un vino especial, o sea, es un vino para un momento especial. Exacto. Y un vino distinto al resto. ¿Y qué onda si alguien quiere comprar el vino de ustedes? Alguien que no es de acá, porque si es de acá, tipo, se acercan a la bodega, vienen, buscan contracorriente, se acercan, compran. Lo mejor que vengan a ver qué es lo que van a comprar. Y sí. Segundo, si no pueden venir por X motivo, comprar online en la página web. Lo ponemos en la descripción del video, entran ahí, te lo piden y lo mandan. Me alegro que les guste. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta a este lugar. Yo con Sofi le estuve insistiendo, nos encontramos en una cena y le dije, Sofi, quiero venir. Que sí, que no. Me dice, bueno, me voy ahora, les abro la bodega y ya me voy a tomar un vuelo. Así que gracias, Sofi, que se tiene que ir corriendo a volar. Gracias por la visita, lo esperamos acá en Trevelin cuando quieran. Bueno, y así, después de haber probado varietales de vinos exóticos, Carla. Exóticos, totalmente, únicos. Vamos a darle cierre a este capítulo alcohólico de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y que, bueno, si quieren acompañar mis videos con un buen vaso de vino, puede ser este, puede ser cualquier otro, un vermouth o cualquier otro tipo de bebés. Un amargo obrero, claro que sí. Un fernet, un chinar. Lo que pinte, bienvenido sea, me mandan fotos, me etiquetan en el Instagram tomando ahí algún beberaje. Así que nos vamos a despedir, vamos a seguir mostrando un poco más de Chubut, de esta hermosa provincia patagónica, y nos veremos la próxima.